Yo soy de Colonia, de la ciudad de Colonia mismos. Ahora, en cierta ocasión me vine porque los recursos míos no daban así. El único oficio que tenía era alguna chanca que se agarraba, un trabajito, en fin, etcétera, ¿no? Muchas cosas más. Bueno, y yo me vine de a pie el 13 de diciembre de Colonia, de 1953. Me vine para acá, para la ciudad. Y de ahí anduve pernotando por todos lados, caminando por todos lados, en fin, como un hombre que anda buscando su trabajo, buscando su oficio otra vez. Vamos a ver qué sucede, o qué representa, vamos a ver qué encontramos en nuestra vida, si encontramos la felicidad de encontrar algún trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Alguna cosa más. Y vamos a ver, seguimos para adelante, compañero. Porque si no, estamos perdidos. Como dijo José, que lo va a llevar tu hijo. Los valientes adelante. El pueblo valiente, por su característica que tiene y su manera de actuar según su aprendizaje, ¿no? Y según los jueces también, los refres. ¿No? Porque a veces te entra a la cancha y a veces ocasiona una mala jugada o en fin, te cobra cualquier cosa. ¿No? Y eso no puede ser, don Claudio, ¿qué me dice usted? Camina a veces para olvidar muchas cosas, ¿no? Otro camina porque en busca de felicidades, otro porque ya le gustan caminar, otro porque son caminantes igual que yo, le gustan andar por un lado y por otro. Yo he recorrido muchos departamentos también de aquí. San José, Flores, Florida, 33, La Valleja, Rocha, y me di todo el contorno a la vuelta. El único trabajo que no he trabajado es en un juzgado. Me escribí. Y si conseguía trabajar, en que sea valedor. es lindo, cómo no. Es un trabajo suave, que te no se lastima, te está sentadito, no se cansa. Es movimiento solo, nada más que es movimiento de pluma, nada más. y hay muchas cosas. Y hay otro trabajo más lindo también, el del juez. ¿Qué me dice a mí usted el del juez? Trabajito lindo tiene, pues tiene que aprender muchos códigos, ¿no? Y saber mucho más, porque hay muchos jueces que no saben nada. son gente buena, ¿no? Son gente muy buena, pero cuando duermen, ¿eh? Bueno, y son gente buena. Tanto la autoridad como el juez. Y ella está para cumplir. Y el juez está para cumplir, hacer cumplir estrictamente sus leyes que reclaman los códigos nacionales, ¿no? Y la autoridad está para cumplir estrictamente toda la vigilancia y velar por el orden público. ¿Verdad, no? No, pero cuestión de votar. Votar muy pocas veces, dos veces. Y voté lo blanco. Después de los colorados, ninguno de los dos partidos ayuda a nadie, a muchos, puras promesas, puros halagos, pero... Y aquí me tiro al agua y dijo una vieja, pero ahora algo más. Y muchas cosas más.
Y el político usted lo que... Le da la promesa, le da muchas cosas, el primer día, ¿no? Le hace como para llevarlo, a que le dé el fruto para él. Y yo no... No, no, no. Se acabaron esas historias, hijo. Cosas que va a ser Ortiz. Ahora vamos a cumplir, ahora. Y, mire, el mundo está hecho a la medida, como dijo Carlos Gardel. Y será, y juez, siempre será una porquería. Eso ya lo sé, ¿no? Eso ya lo sabemos. Porque el que tiene más quiere tener más. El que tiene poco quiere tener más. El que no tiene nada quiere tener algo. ¿Me entiende? Bueno.
Yo estuve en el ejército. Y ahí en el ejército es lindo. Es lindo hasta cierto punto. Es poco. Aprende mucho, aprende manejo de armas, manejo de sable, manejo de espada, en fin. Según la arma que sea, ¿no? Y después aprende a conocer las armas ahí adentro. Tanto como un cañón, como un mortero, como una cobazuca, como un... Y ahí usted aprende. Si usted aprende caballería, aprende de todo, en la caballería también. A conocer desde la, de los dientes del caballo hasta el último pelo. Y después ahí maneja el sable también. Tuve 14 años, tuve. 14 años, tuve casi. ¡Casi! Me fui en 24 de agosto. Me aburrí. Es lindo, ¿no? Te prende todo ahí adentro. Pero entonces es una vida muy esclava. Muy esclava porque usted vive adentro encerrado y no doña nada. Y usted es la misma persona. Ahora, y después en la calle se le digo, pues bueno, tiene que marchar derechito porque no es verdad. Lo veo que es superior ahí. Bueno, ya saben lo que les espera. Y hay muchas cosas más. Y he hecho muchas cosas también. He vendido diario también. Revista. He vendido de todo un poco. ¡Marcalo ahí! ¡Dale! ¡Está ahí! 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 ¡Está ahí
¡Sácala afuera esa! Una hija tengo. Tuvo mi señora, no, no tuve yo. No, casado no, amigado. Sí, ahora debe tener como 17 años, 18. Estaba en un rachuelo. Estaba en rachuelo, ahora no sé si no va a venir con los abuelos para ir para Colón. Pero antes se la dejamos a la vieja, al abuelo. Está allá con ella. Muchas cosas. Si empezamos a narrar, compañero, yo no lo digo. La escuela, mire, y fue para nosotros fue una enseñanza muy linda, muy agradable, una enseñanza preciosa, y una maestra muy buena. Le decían a René, la otra, doña Paulina. Bueno, y fue para nosotros una madre porque la enseñó bien y nos dio la educación en el camino que los vio. Después de grande, hasta Dios. Y yo fui hasta quinto año. Me escribí, ¿sí? Correctamente. A lo que hice poco de cuenta. Eso sí hice poco. Pero le escribí, ¿sí? Bien. Escribí poco de cuenta porque la maestra... No se preocupó mucho por eso, ¿no? Preocupaba más por historia y aprender a leer y... Muchas cosas más, pero... De matemática muy poco se ocupó. De gramática, geografía, de eso sí, muchas cosas. Pero así, cuestiones de matemática, pues con muy poco. Leo mucho, sí. Leer y saber bien correctamente. De todo, revista, novela, geografía, estudio médico también, revista médico. De todo va, de todas clases de revistas, menos inglés y francés.
Y mi vieja, mirá. Y mi pobre madre. Lo único que te puedo decir, que para mí fue una vaca. Abandonar los hijos y no querer los últimos por una madre. ¿Vuestro, eh? Y por eso no tiró. Si vos tenés una madre, vamos a poner en esta suposición, ¿me entendés, ven? Te abandona la vieja. De cuna. ¿Qué sé? Vos chiquito como fui yo. ¿Qué sé? ¿Dónde va a ir? No es que viene cualquiera y te pega una patada. Vos te tira el agua, te casa así y te tira el agua. ¿Me comprendiste bien lo que te estoy explicando? ¿Qué acordó lo que te puso que eso? 45 días que no volverán. La mujer me engañó. ¿Me engañó? Y una manera más terrible que nunca más. Ni verla quedó. Vio a verle y le dije, bueno, toma, sentite, ¿oíste? Te vas, de mi lado, te vas. Y te vas para siempre, te vas mayor. Chao. Vendí todo lo que tenía y ahora me vine para acá para Montevideo. Y aquí está. ¿Eh? ¿Qué te parece vos? Decime, ¿vos querías vos? Cuando si te engaña una mujer, ¿vos querías? ¿Qué haría vos? No había nada. ¿Claro? Es una cosa ideológica. Bueno. ¿Por qué me abandonaste, mujer del olvido? Yo tanto que te he querido no me presión. ¿Por qué me dejaste abandonar la olvido? Dijo el turco francesa. Defúnzame. ¿Es que a pie de explicación? No le doy nadie. Si hay alguien como yo, no le doy nadie. Explicación no le doy nadie. Vos sabés que uno no está más jodido, es cuando más lo patea la yegua. Cuando está más, peor te dan el guascazo. Pero siempre hay que recibirlo bien al letro. Ahora sin caminando. Pero mi tiempo fue a altas grandes autoridades. A altas grandes autoridades. ¿Por qué camino? ¿Sabe por qué camino yo? Dígame una cosa, ¿sabe por qué camino? ¿Sabe por qué camino yo? Porque me gusta caminar, conocer más la República de la que he conocido. Y seguir caminando. Y seguir viviendo caminando y seguir así nomás. Pero no me entiendo, Alfredo. ¿Qué indio, viejo? No sé, Andrés. ¿Te acordás, hermano, qué tiempos aquellos? 25 abriles que nunca más volverán. Y cuando me pongo a pensarlo, me pongo a llorar.